Ya comenzó la campaña de vacunación antigripal 2016. La doctora Mariana Galarraga, secretaria de Salud y Acción Social, y Gladys Calderón, coordinadora de los CAPS barriales, nos informa quiénes y dónde deben vacunarse. Les quiero informar a la comunidad del partido de Maipú que en el día de ayer a la tarde nos han llegado 960 dosis de vacuna antigripales, las cuales fueron repartidos en el vacunatorio del hospital, en los CAPS de la ciudad de Maipú, en la Unidad Sanitaria de Las Armas y Santo Domingo. Por lo tanto, invitamos a todas las personas que lo deseen que se acerquen a vacunarse. Recuerdo que la indicación médica es todo paciente mayor de 60 años o menores con alguna comorbilidad, alguna enfermedad, ya sea diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, cardíaca o lo que sea. Pero igual, toda aquella persona que se desee vacunar, que lo haga, no le viene mal. Entonces, que se acerquen. Este fue el primer lote que recibimos. Vamos a seguir recibiendo. Por lo tanto, que se acerquen. También recuerdo a los afiliados a PAMI que se los entrega sin costo en la farmacia, solo con la receta. Así que, por favor, todos se vacunen. Ya tenemos el antecedente de lo que pasó en octubre con la gripe B. Tratemos de evitar enfermedades. La vacuna es gratis, no duele. No nos cuesta nada vacunarnos. Así que por favor acérquense, hemos distribuido en todos los lugares para que la persona tenga cerca la vacuna, que no tenga la excusa, no me queda lejos. No, está en todos los barrios. Así que por favor váyanse acercando a las unidades sanitarias, ya sea Las Armas, Santo Domingo, el hospital o los CAPS, famosas salitas, a vacunarse todos contra la gripe. Pedimos a la población que se acerque a los centros de salud, a la Unidad Sanitaria de Las Armas y a Santo Domingo. El propósito de esta vacunación es reducir las complicaciones, que serían las muertes, hospitalizaciones, secuelas. Recordamos que todos los que se deben de vacunar son los pacientes de riesgo, que los pacientes de riesgo, repetimos siempre, si bien ellos ya lo saben, que son los diabéticos, los pacientes cardiológicos, los pacientes trasplantados, los pacientes que están con altas dosis de aspirina. La gente ya más o menos sabe, porque se acerca siempre a los centros de salud, consulta, hay folletería para que puedan estar interiorizados. Este año tenemos que agradecer que la vacuna ha venido en tiempo y forma, que hacía años que la vacuna no llegaba, casi siempre llegaba después, ¿no? Que ya teníamos instalada la gripe. Así que este año tenemos que agradecer que ha venido en tiempo y forma. Nos pide la ministra que tenemos que superar el 95% de la población vacunada, así que pedimos a la gente que por favor se acerque, que es por el bien de todo. Tiene mayor impacto en la población y mayor cobertura la vacuna cuando todos rápidamente vamos a vacunarnos. Y el tráiler sanitario va a estar el sábado a partir de las 9:30, va a haber dos vacunadoras, una administrativa, va a haber folletería, que la gente se acerque, no solamente a vacunarse, sino las dudas que tenga. Porque después está la vacuna antineumocóxica, que hay también en stock, que nos han mandado. Se coloca cada 5 años, antes era cada 10, ahora cada 5. O sea que el que tenga dudas, que venga y pregunte, que nosotros pedimos los registros en el vacunatorio y vacunamos.